Sindicatos, partidos y trabajadores de medios de comunicación realizaron una protesta multitudinaria en Buenos Aires para denunciar la falta de pago de sueldos y repudiar el cierre de diarios, canales de televisión y radios. La movilización fue protagonizada por los trabajadores del Multimedios Grupo 23, que era propiedad de los empresarios Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, quienes dejaron de pagar sueldos desde noviembre. El Multimedios fue vendido a Mariano Martínez Rojas, un empresario que sigue sin cumplir con reiteradas promesas laborales, por lo que los trabajadores mantienen tomado el diario Tiempo Argentino y en movilización permanente. Ante el incumplimiento de Martínez Rojas, los trabajadores decidieron protestar en el obelisco para exigir la intervención del gobierno del presidente Mauricio Macri, a fin de que intervenga con paliativos económicos inmediatos. La movilización fue apoyada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Crónica TV, en donde también ya hubo despidos, Movimiento Universitario Sur, Polo Obrero y Naranja de Prensa, entre otras organizaciones. Basta de despidos, paguen salarios, no a los despidos en los medios y Macri hacete cargo, fueron las principales consignas de una protesta que se replicará ante la amenaza de cierre de otros medios. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.